Hello, hello. Can you hear me? Yeah, hello, good evening. We can Good. hear you. Perfect. Good evening, everyone. Very good. Oh, We can hear you. that's the feeling. I'm so glad to hear you like that, like excited. Yeah. Perfect. Okay. How are you guys? How's it going? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana, chicos? A ver, good evening, Julia. Day. Oh, perfect, Salvador. Do you have like a word to describe your weekend? ¿Tienes una palabra para describir tu fin de semana? Sleeping. Ah, that's nice. Es bueno tener un momento para descansar, despertarnos cuando queremos, ¿verdad? Hace falta. Let's see. Correcto. Hi, Juan Francisco. How was your weekend? Good evening, teacher. Hi, how was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Sleeping too. También, ay, 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 aquí todos nos pusimos de acuerdo. Está bien, súper, súper, súper. Aquí tenemos, por ejemplo, good Es por evening. eso, teacher, que este grupo es un grupo de soñadores, porque todos pasamos durmiendo. Sí, exactly. We're dreamers. Siempre estamos soñando. We can dream, we can fly. Sí, esa es la actitud. De hecho, esa es la actitud. Vamos a ver por acá. Tenemos ya a varios de ustedes. ¡Wow! Gracias por ser tan puntuales. Siempre, siempre iniciamos como con un minuto de anticipación y ya hay bastantes esperando por la clase. Thank you, guys. Eso da a entender muchísimo de sus ganas que tienen de seguir aprendiendo el idioma y es un compromiso. Teacher, una pregunta fuera del contexto. Of ¿No course. fue hace poco, ayer o antier, a ponerse la vacuna de COVID? ¿Yo? Sí, me pareció ver ahí una persona, pero identiquísima. Yo dije, mi teacher, ahí está. Tengo un doble. Ay, 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 Sí. ay, ay. Oh, me hubiera encantado, pero pues tengo la suerte. Idéntica. ¿De verdad? Wow. Sí. No, yo me vacuné Pero hace ella es la como misma un y la gran sería un mes. solo. No puede ser. Bueno, it wasn't me. No era yo, lastimosamente, sadly. Ah, bueno, Sí, yo okay. me vacuné hace un mes, así que ya pasó. Pero sí, Evening, teacher. good evening. Hi, Jonathan, how are you? I'm good. Ah, I'm glad to hear that. Thanks. How was your weekend? Ahí sí no lo entendí, teacher. Lo siento. Ah, don't worry, we're learning. No se preocupe, Jonathan, nosotros estamos aprendiendo. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Weekend. Pues bien. Ah, me gusta, ese Como bien siempre, es. teacher. Excelente. Ese bien es como no estuvo, es fantabuloso. Esa es una palabra nueva, new word in Spanish. Pero pues Ah, okay. estuvo bien, ¿verdad? Yes, Oh. yes. Gracias, teacher. You're welcome. I'm glad to hear that, actually. Porque es bueno, aunque sea que tengamos un fin de semana así como más o menos, pero significa que estuvimos bien. And that's the important thing. Así que antes de comenzar, before getting started, Teacher. ¿sí, Isidro? That is a WH question. Oh, How let's see. was your weekend? Yes. Oh, me encantó que lo notara. Sí, how was your weekend? Estamos utilizando a WH question. Muy bien y Good muy bien. question. Muy bien, por quedarse con el término, double H, double H. WH question. Excelente, double H question.
Perfect. Let's see. Se los voy a escribir por acá, porque es cierto, cuando es una frase nueva, la tenemos que usar bastante, ¿no? How was, es como how are you, casi, casi. Pero aquí estamos hablando en pasado. How was your weekend? Week es semana, ¿verdad? Eso ya lo conocemos, nuestra week. Ahorita estamos en lunes, estamos iniciando la week, la semana. Pero como nosotros estamos hablando del fin de semana, le agregamos este, weekend, como el cantante. No sé si ustedes ya han escuchado al cantante, que se llama así, el fin de semana. Ahí está. How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Was. How was your weekend? Por si lo quieren anotar. Ahora, mientras algunos lo están anotando, también les quería felicitar a la mayoría. Bueno, casi todos hemos estado trabajando súper bien en la plataforma. Ahí estuvieron haciendo preguntas, estuvieron viendo cómo podían hacer el midterm y estuvieron haciendo un excelente trabajo. Chicos, congratulations. Ya prácticamente tienen finalizada parte 1, parte 2 y parte 3. Así que solo nos hace falta section 4 and 5. La idea es de que estemos trabajando en estas dos secciones, si es posible, esta semana. Si es que ustedes pueden, tienen el tiempo, se puede hacer. ¿Sí, Isidro? Do you have a question? Yes, teacher. Excuse me. ¿Cuándo podríamos ver las notas o el grado de evaluación de cómo salimos en este primero, segundo y tercer módulo? Ah, pregunto perfect. Porque probablemente yo fui uno de los últimos que el viernes a las 8, 9, 10 de la noche estaba terminando de llenar toda la plataforma. Oh, no se preocupe, Isidro. Mire, nosotros sabemos de que todos ustedes son adultos independientes. Están trabajando mucho, están haciendo muchas cosas productivas. Don't worry about that, porque la verdad es que pues es de admirar que sigan tratando de, a pesar de tener tantas obligaciones, seguir tratando de aprender algo nuevo día a día. Eso es excelente. Entonces, no se preocupen si terminamos tarde. Eso no tiene nada que ver, porque al final la ganancia es su aprendizaje. Pues aquí me dicen, ay, aquí me encanta esta comunidad. En la plataforma hay una parte que se llama progreso. Exactly. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para los que todavía no han visto como sus notas en la plataforma, les digo, las notas van a salir prácticamente de inmediato. La plataforma automáticamente lo ve todo, lo revisa y les dice en el minuto. Ah, salieron así. Entonces, para ver nuestras notas, aquí tenemos las secciones, esta paginita ya la conocemos súper bien. Y nos vamos aquí, progress. En el progreso. Es más, vamos aquí a ponerle una rayita. Progress. Aquí. Vemos por acá. Progress. Nos metemos por acá. Ya les voy a enseñar. Y ahí vamos a poder ver el progreso que tenemos en la plataforma. A mí, obviamente, pues soy mal estudiante. No me va a salir absolutamente nada. Pero ustedes que han estado trabajando en section 1, 2, and 3, van a poder ver su progreso. ¡Ay! Creo que sí trabajé alguito. Sí, ¿ya vieron? Soy malísima estudiante. Esto solo fue que lo estaba probando. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos las partes. Por ejemplo, ustedes, a varios, si más no recuerdo, les salen una gráfica de barras aquí, una aquí y una aquí. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron section 1, 2, and 3. ¿Sí? Entonces, si ven, aquí dice past 80% y 100%. Tenemos aquí 100%, 80%. La idea es que sobrepasemos esta línea que está aquí. Esta línea es como el mínimo, pero ustedes, como son grandes estudiantes, todas las gráficas las van a tener por acá. A ver qué me dicen en el chat. Y la del midterm. Ay, gracias, Jaime. Sí, ¿cuál es la del midterm?
es esta de aquí, mire. Si sacamos 100%, aquí vamos a tener una gráfica. Así que en sí, lo que vamos a tener hasta ahora son estas tres y el midterm. A veces, oh, no, aquí tenemos también el total. Como ven que yo fui muy lazy, fui muy perezosa y no hice prácticamente lo que tenía que hacer para practicar mi inglés, pues miren, tengo 2% del total. No. No, no fui buena estudiante, la verdad, pero yo sé que ustedes tienen más que eso, ¿verdad? Ustedes ya que ya van por acá, creo. Van un poquito más de la mitad. Así que buen trabajo. Así que si se meten a la parte de progress, ahí les va a aparecer las secciones que ustedes ya hicieron, el midterm y el total. Al final, cuando ya tengan todo completado, ya les va a salir un total aquí en 100%, 80%, y la teacher se quedó en 2%. Ay, ay, ay. Pero así, ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Any other question about the platform? ¿Tenemos alguna otra pregunta sobre la plataforma? Nope. Ok. Teacher. 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 Vamos a ver, tenemos a Andrea y a Salvador, creo. Lexi, Andrea, tell me your question y luego va Salvador, creo. O bueno, la otra persona que yo tengo hablando. Yo tengo la aplicación en el celular de esta, del curso. Sí. Pero siempre me tira error desconocido y no me carga las cosas. En el celular. No le, ajá, porque no le, se puede descargar la aplicación, vea, en la App Store. Sí, efectivamente. Pero siempre me tira error desconocido, por favor, intente más tarde. Pero usted puede entrar, usted pone su contraseña, pone todo. ¿Sí? Ajá, entonces. Entonces, por eso siempre me meto a trabajar del navegador. Ajá. Entonces, prácticamente lo que a usted le da problema, ¿en qué parte es? ¿En las secciones? O... ajá, ingresar a las secciones, que no me cargue y me dice error desconocido. Perfecto, Andrea, perfecto. Entonces, ahorita aquí la tengo anotada ya, okay. Porque recuerde que estamos en constante mejora, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver qué podemos hacer para solventar eso, porque la idea es que también se pueda meter desde el celular, Andrea. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Gracias por decírmelo, porque así ya después vamos a poder entrar tranquilamente desde el teléfono a las secciones. Ok, ahora la siguiente persona que me estaba hablando, no sé si era Salvador. I'm sorry if I was wrong. Lo siento si me equivoqué, pero la siguiente persona que me habló, ¿quién era? No era yo. A ver, ¿quién eres yo? ¿Eras tú? ¿Was it you, Salvador? Perfect. Yo sabía. I knew it. Ok, Salvador, do you have a question? No, teacher. I'm not. No. Ah, it wasn't you. Ah, yo pensé que sí era usted. Ay, 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 es que como estoy compartiendo pantalla, solo se me ven como unos 4 por ahí y no los puedo ver a todos. Ok, but thank you, Salvador. Lexi, Melvin. Teacher, sorry, teacher. Ok, we have here Jonathan and then Melvin. Jonathan, please ask. Sí, yo también tengo el mismo problema con la aplicación en el teléfono, ¿verdad? Por eso yo igual entro en el navegador igual que en y al mismo, sí, puedo ingresar con mi contraseña y todo, pero a la hora de hacer los ejercicios me aparece lo mismo, que okay, error desconocido. Ok, y usted puede entrar a las secciones, pero no puede hacer los ejercicios. Correcto. Ok, thank you, Jonathan. Aquí ya lo tengo también anotado. Ahora, now, Melvin. You're welcome. Hello, teacher. Hi, Melvin. Do you have any question? Yes, yes, teacher. Okay, please go ahead. Pero lo voy a decir en español. Yo tuve problemas en la sección 3 porque había que copiar prácticamente de otras las preguntas que estaban para complementar. Había que copiar de otra
Por ejemplo, el she it había que copiarlo exactamente y pegarlo porque no lo aceptaba. O sea, me costó demasiado y no lo logré llenar al 100%, sino que creo que quedé en un 94-95%. Mm-hmm. Ok, I got it. Ok, la situación aquí, thank you, Melvin. La situación acá es que la plataforma, como es, ¿cómo se llama? Es una plataforma y pues ha sido configurada y todo para tratar de seguir como tal. La situación es de que cuando se le ha colocado la respuesta, tiene que ser exactamente como esa respuesta escrita, tal y cual se puso, cuando se fue llenando ahí con sus respuestas y sus preguntas. Entonces, si nosotros ponemos un punto de más, si ponemos una palabra de más, o un espacio, o muchos espacios de más, la plataforma no lo va a reconocer porque pues es una máquina y no sé, se electrocuta. Dice, no, aquí ya me pusieron algo que no es, y pues ya dice, lo toma como erróneo, aunque esté correcto. Entonces, nos tenemos que fijar a la hora de escribir, como, a ver, quiero ver algo donde me aparezcan como esos blancos, como esos espacios en blancos para mostrarles. Porque así como usted dice, Melvin, eso también sucede con los apóstrofes, ¿verdad? Cuando queremos poner she is. La situación es, ay, aquí tampoco es. Cuando quiero que me aparezcan, no me aparecen. Bueno, la situación es de que si nosotros ponemos, por ejemplo, el acento que utilizamos en español, ay, aquí está. El acento que utilizamos en español, como lo voy a hacer yo en estos momentos, porque pues tengo mi teclado en español, ya les va a aparecer. No me lo va a tomar como debería de ser, porque estoy poniendo este apóstrofe, que en realidad no es apóstrofe, sino que es un acento. Entonces, de por sí, el computador lo toma como que está mal y no. Entonces, aquí, este sería yes, we are, ¿verdad? Entonces, no hagan caso a lo que escribí porque no es correcto. Pero, por ejemplo, aquí, we are from Tokyo. Podemos utilizar dos maneras. Si no se puede utilizar el apóstrofe, utilizamos así. De la forma formal, lo podemos utilizar para que la plataforma no se electrocute porque ya dice, este es un acento, no es un apóstrofe, y ya no lo toma como correcto, como en mi caso. Entonces, no se podía, teacher, así. Solo se podía contractado. A mí me dio bastante problema eso porque solo contractada se podían hacer las respuestas. Yo igual presento el mismo problema que en algunas preguntas precisamente. Pongo la respuesta de una forma, de otra forma, y no me la acepta. Entonces, y es un poquito, me dio ansiedad. Sí, pues le pasó igual que al computador. Le entra ansiedad y uno se electrocuta. Normal. De hecho, teacher, déjeme decirle que yo llegué a pensar por un momento que era un test o un quiz ahí mero amañado, ¿no? Porque como que lo querían poner a prueba uno, porque uno sabe, tal vez, porque lo hemos practicado mucho acá en las clases, de que lo que tú estás poniendo estaba bien, porque así te lo enseñaron. Exacto. Pero probablemente lo había puesto contractada con el apóstrofe, sí, y no te lo reconocía, te lo tiraba malo. Entonces, pero yo decía, pero es que está bien, o sea, así me lo han enseñado. Vamos a borrarlo y vamos a probar. Lo bueno es que nos da la oportunidad de volverlo a hacer cuantas veces, sí, sea necesario. Eso es lo bueno, ¿no? Pero se estresa un poco uno porque uno dice, está bien, ¿qué pasa? Pero lo haces de la manera separada, completa, y te lo reconoce. En mi caso, entonces, no, Isidro. A mí obviamente, no, pero a mí solo fueron, menos, solo ocupando el apóstrofe. Me de lo contrario, como, no. Como hace con un buen rato tres, haciendo eso. De tres malas, me reconoció dos y una me la siguió tirando mala. Entonces me llevó un poco de tiempo, pero al final las logré pasar. Ah, ok, eso es lo importante, that's the important thing, porque al final pues pudo hacer varias y ya después vuelve a intentar con el tiempo, y aquí sí ya vamos a buscar el apóstrofe correcto, bueno, como dice Felipe. Me tocó, teacher, pedir asesoría, porque como mi hijo ya había estudiado el inglés, y le digo, mira, Felipe, fíjate que yo sé que es así, sin embargo él me decía, pruebe de esta manera, o pruébele de la otra, y al final casaron, ¿no? Pero sí, como dicen mis compañeros ahí, no estuvo tan fácil algunas cosas por ahí, ¿no?
A mí lo que me tocó es estar viendo los programas, hacerlo, porque lo complejo fue estar contractando todo, porque yo probé todas las respuestas usándolas a la forma larga, pero tenía que contractarse, si no, no funcionaba. Oh, okay, got it. Thank you, Felipe. Sí, en algunos ejercicios sí les va a permitir como la forma corta y la forma larga. Entonces, en este caso ya era más que todo como la forma corta. ¿Qué situaciones, no? Entonces, lo bueno es que ustedes al final encontraron como la maña, porque son cosas que se les tiene que encontrar la maña para poder como seguirlas pasando. Entonces, en mi caso de mi dispositivo, pues no me iba a salir bien, porque pues que, ay no, esto ni siquiera es el apóstrofe. Ahí está, era una diéresis, ay, ay, ay. Entonces tenemos weird. Vaya, por ejemplo, esta situación acá no estaría correcto porque tengo ese apóstrofe, ¿verdad? Porque en realidad es un acento, entonces no me lo aceptaría la máquina. Tenemos que buscar exactamente el cosito que pide para que sí salga. Pero sí, cuando les dé problemas esos de spelling y cosas así que no les permite y no les permita, a veces, bueno, recuerden que también las máquinas son configuradas por nosotros los humanos y a veces pues tienen como esas mañitas que tal vez en lo que lo fueron escribiendo se les fue un punto o se les fue un espacio y todo eso. Entonces, me avisan, para eso está también el grupo, me avisan si saben que es la correcta y ya lo han intentado. Y antes de que entren en ansiedad, pues me escriben y ahí ya vamos a ver más o menos cuál era la maña en ese ejercicio para que no vuelva a ocurrir. Pero me alegra que hayan compartido conmigo esto, porque son situaciones de que, pues, al final es experiencia para todos y también para sus mismos compañeros en un futuro. Así que, bien para eso. Bien por eso. Solamente dos días para seguir haciendo ejercicio. Nada más. Ay, ay, ay. Pero no, me debió haber escrito. Okay. Tiene que dominar ese tema muy bien, entonces. Muy bien. No, eso fue bueno, lo constante. Es que yo dije, no me puede ganar, dije yo. Pero me ganó en uno. Pasa teacher. Bastante. A ver, ¿quién me está hablando? ¿Quién me dice aquí, teacher? Yo. Ah, yo, teacher, okay. Igual yo, fíjese, con el ejercicio de que le mencioné en la mañana, me agarré ansiedad y hasta como que se me iba a bajar el azúcar, porque ya tengo como 3 días de estarlo haciendo. Ay, 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 no, escríbanme, miren, cuando yo sé de que ustedes quieren seguir y quieren seguir haciendo el ejercicio, bueno, a los que ya me han preguntado, no les doy la respuesta así por así, yo les digo, cambie esto, quítele esto, este es un error de spelling. Y siento de que, pues, para eso, porque yo sé que ustedes quieren dar con la respuesta, entonces trato más o menos de guiarlos y no darles la respuesta, porque si no, se les va a olvidar en la tarde. Así que si usted está batallando y batallando y batallando, avíseme que yo no le voy a dar la respuesta, sino que yo le voy a decir, ahí le voy a guiar. Y si yo siempre cuando me preguntan, vengo, me meto a la plataforma y reviso cómo va, porque pues a veces puede suceder de que sea un error de spelling, que ya tenga un errorcito de por sí la respuesta, y yo le puedo ayudar ahí directamente. Así que por eso no se preocupen, no quiero que se me vayan a poner ansiosos, porque pues para eso estoy, chicos. Ahí pregúntenme, no muerdo, I don't bite. Pero sí. Gracias, teacher. You're welcome. No, no se preocupen. De hecho, me alegra bastante que hayan compartido esto conmigo, porque nos ayuda bastante. A ver, aquí me dicen lección 3. Sí, a ver, hay compañeros que no han podido ingresar a la clase y en el grupo lo manifiestan. Gracias, gracias por avisarme. Ahorita no estaba viendo el grupo. Gracias, gracias ahí a los que me avisaron porque no me había dado cuenta. Thank you. Y vamos a ver si se pudieron incorporar. Tengo 24 ahorita, así que deberían haber ingresado ya. A ver, G, creo que G es Glenda. Glenda, ¿tiene alguna pregunta? Sí, teacher. Fíjese que yo tengo problemas
con la lección, pero la 4. Ajá. En donde dice este de que ella está usando un suéter morado y un pants morado. Uh-huh. Este, yo siento que también le pongo la respuesta correcta. Ya le ingresé varias opciones y no me la toma como buena tampoco. Ok, necesito que se quede aquí conmigo, Glenda, porque pues vamos a revisarlo un poquito juntos y de esa uh-huh. manera pues solventamos cualquier duda que quede, ¿verdad? De hecho, bueno. El día de hoy, como iniciamos también con la sección 4, íbamos a ver un poquito de los adjetivos, adjectives, y también de la ropa. Así que viene mezclado con lo que vemos el día de hoy. Vamos a ver que se me cargue esto. Y vamos a revisarlo rapidito. Hoy tenemos una clase súper divertida, guys. Así que vamos a ver. Vamos a estar aprendiendo bastantes adjetivos porque siento de que ayudan, como adjetivos de personalidad. Vamos a ver qué tan bien nos describimos en un adjetivo, así que ya vayan pensando en eso. Para los que dicen que se me olvida, que no sé qué, pues ahorita ya comienzan a pensar. Pero para mientras, aquí estamos con Glenda. Pues, oh, ¿quién está hablando? ¿Hugo? ¿Is it you? Error involuntario, lo siento. Ah, ok. Es que alguien me dijo Miss. Bueno, tal vez estoy escuchando cosas. ¿Será? Bueno, ahorita que ya entramos a la parte de la sección 4, me dijo Glenda que era el primer knowledge check aquí. No, es en donde están dos niños que dice de que ellos andan con chores cortos. Lexi. Tenemos a ella. Esa es. Ok, perfect. A ver, usted me dijo pants. ¿En dónde? Morados me dijo. ¿En cuál? Tenemos, por ejemplo, number one, number two, number three. Bueno, en la cinco vi, pero este no, es este es. ¿Este de aquí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿tenemos el problema con esta chica de acá? Ajá. Ok, entonces, primero vemos la imagen, ¿verdad? Y dice, it's cold today, o sea, hace frío. But uh-huh. Katie isn't wearing a coat. Pero Katy no está usando un abrigo. Abrigo, perfecto. Ahí vamos bien. Entonces, ¿qué ajá. es lo que dice? She, ya dice, sweatshirt, gloves, and a hat. Ok. ¿Qué pasa? Si está usando esto, está usando como un abrigo, un suéter. ¿Qué más? Guantes y un, ¿cómo se llama? Un gorro. Entonces, uh-huh. ¿qué palabra pondríamos aquí? Yo le puse ella, digamos, ya no le puse ella, sino que le puse, no es, ella está usando pants. Perfect. En este caso, lo único que vamos a escribir es está, ¿verdad? Is. Where. Oh, mm-hmm. thank you, no me había fijado. It's wearing. Perfect. Mm-hmm. Ella está usando el suéter, los guantes y un gorro. She is wearing. Uh-huh. Es lo que le hace falta. Vamos uh-huh. a ver si nos lo acepta la plataforma. Sí, pero hasta ahorita vamos bien. Luego, ¿qué dice? She, tan tan tan, boot. ¿Será que ella está usando uh-huh. boot? No, le puse yo. A ver cómo le puso. Yo le puse, ella no. O sea que no está usando botas. Ajá, entonces, ajá. perfecto, entonces en este caso, ¿será que me lo agarra así? Bueno, como yo me doy cuenta de que mi computador es muy, muy, muy malo conmigo, vengo, copio esto de aquí, ¿ven? Isn't, uh-huh. y lo pongo acá,
para que no me dé problemas. ¿Ven? Ya me da el apóstrofe tal cual como debe estar escrito y así ya no tengo problemas. She isn't worrying. Let's see. Aquí está. Ella no está usando botas. Y la última. Ajá. Ya vi el problema porque usted lo puso contractado, va. Exactly. Yo creo que sí lo puede agarrar sin contractar. Vamos a probar sin contractar. Ajá. Ajá. Puede ser de que pues no funcione y ahí estaría el problema para que no nos pongamos ahí de que posiblemente yo les diga sí está correcto así de forma normal, pero ustedes después van a estarse preocupando porque no les va a salir tal cual. Y la última. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Okay. Is wearing. Is wearing. Thank you. Y ella está usando sneakers, que son como running shoes. Eso ya lo vamos a ver más adelante, como tenis. Pero esos sneakers son como los Vans, que no son mucho como para correr y así. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver solamente estas. Oh, ay, esta fue mi culpa. This was my fault. Ay, 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 ay. La teacher, miren. Ah. No puede ser. It's not possible. Pero en este caso, vemos de que sí se puede utilizar la forma normal, sin contractaciones. Pueden usar la forma contractada y la forma normal. Tal cual, así nos debería quedar. Pueden irle tomando una fotito por si les ha dado problemas o algo por el estilo. Y si tienen otra pregunta en este ejercicio, just let me know. Solo me dicen. Bueno, gracias. You're welcome. Para eso estamos. Y a las demás, todas me salieron malas. Any other question? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Veo que Xenia estaba levantando su mano. Xenia, do you have an era llegado ahí. Y buenas. Bueno, yo pasé por un ejercicio que me salió la mitad malas, pero como lo dejé atrás, porque me estaba mandando un texto donde me decía, tiene que entregar ahora. Y a la carrera, yo, como... Yo apliqué para las clases de inglés, entonces nos dieron un temario como de 60 temas y he estado a leer y leer y se me olvidó la plataforma. Entonces estaba la carrera, pero no recuerdo dónde, pero sí lo dejé a la mitad. Uh-huh. Y ahorita estaba con un ejercicio que no lo entiendo. No sé si le tomó foto y se lo mando al grupo. Y no sé si me ayuda a orientarme porque no... Ya no entendí. Sí, no, usted solo avíseme. ¿En qué sección está? Porque lo podemos revisar ahorita rapidito también. Ah, vaya. Le voy a mandar una foto al grupo. Ok, ahora sí. Pero no sé qué sección es. Oh, no se preocupe. Vamos a ver si logro dar. Porque a veces yo también me pierdo. Creo que es de las primeras después del 3.13. Creo que es la tercera, más o menos. La C es. Ok, vamos a ver entonces sección 3. Por acá. Vamos a ver. No me cargó la foto, ¿no? Ay, así pasa. Mire, ahorita a mí no me quiere cargar la sección 3. Ahí sí. Vamos la a ver. Primera. Y me dio. Complete the conversation. Oh, esta creo que es del midterm. Vamos a ver. Porque le sale C, entonces me hace pensar que es del midterm. Ajá, va después del 3.13, pero esta es la número C. ¿Cómo es? Literal C. Uh-huh. Creo que es este, espero. Sí, aquí está. Complete the conversation. Perfect. Right. Ajá. Yes, vamos yes. A ver. Entonces, ¿en dónde tuvimos ese problema, Xenia? B. Ah, en estos últimos dos, ¿verdad? Aquí. Sí. B y A. Ok. Ajá. Si todos estamos aquí, vemos de que la mitad del ejercicio ya está hecha. Entonces vemos. Excuse me, are you Mrs. Brown? Está preguntando, ¿verdad? Esta es una conversación. Y ella dice, no, I'm not. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué más dice? Oh, ya entendí. Oh, ok. Cuando dice over there, uh-huh. Le tenemos que poner un verbo to be para que diga por ahí.
Por ejemplo, en este caso, es algo que es o está, ¿verdad? Está por ahí. Y para poner ese está por ahí, le vamos a poner is over there. Is over there. My name is Nicole Parker. O sea, la chica no es Mrs. Brown, sino que es Nicole Parker. Entonces ella dice, no. ¿Sí? Sigue, perdón. No, no, porque tal vez puede ser de que usted ya lo puso así y yo me esté equivocando. Ya lo puse así y me salí error. Ay, vamos a ver entonces en ese caso, porque a veces, pues, puede ser. Ese es uno de los ejemplos que dio problema y que yo tuve que hacer la consulta a mi hijo. Uh-huh. Y me dijo, interprete desde el inicio. Exacto. Porque yo pensé que al inicio era Mr., pero era Mrs. Entonces me dijo, observe que no es un varón, sino que es una hembra. Es una señora, entonces desde ahí interprete todo lo demás. Entonces ahí creo que le puse, Xenia, yo creo que le puse she is o she's over there. Sí, that's the word. Thank you, Isidro. Sí, you got it. ¿Serio? You got it. ¿Cómo sería? She's, porque she's, yo probé con she y no me tiraba error. Yo le puse, point. Yo le puse. Is, y me di duro, pero luego le puse she is o she's. No me acuerdo si perfect. Le puse she is o she's. Let's try dice, with she is. Thank you, Isidro. Sí, I was going. Solo iba a poner is. Es que yo le puse así. Unbelievable. It's unbelievable. Is it over there? Yo le ponía is it over there, o sea, está por ahí. Mm-hmm. Pero tiene que pero ser más completo uno. Sí, tiene que ponerlo yo todo completo. Yo probé como 20 alternativas. Sí, es que tiene amaño. Tiene se hizo amaño. Ahí con todo y probabilidades. Ay. Bueno, vamos a ver la segunda parte. Oh, I'm sorry. Well, nice to meet you. ¿Qué le podemos agregar acá? Nice to meet you. Antes de nice to meet you. Es un placer conocerte. It is nice to meet you too. Perfect. It is nice to meet you. Vamos a ver si me lo agarra así. Ay, yo estaba a punto de poner is nada más. Bueno, is over there a veces se utiliza, pero estamos hablando de una chi, de una chica. Uh-huh. Ay. Hemos comenzado muy lazy la semana. Well, it is. Guay, me salió mala. Vamos no, a ver. Tish, es que ahí es donde caímos en el dilema y algunas tienen que ir contractadas. Creo que sí. Esta es va. Tú sabes de que lo que estás poniendo lo estás poniendo bien, pero el sistema no te lo permite así completa, nada más. Entonces la contractas. Uh-huh, sí, es contractado. Sí. Vamos a ver si tengo por acá it. Si tengo por acá el apóstrofe, no tengo el apóstrofe, pero vamos a ver por acá un poquito. Why not? Sí, miren, tenemos la opción de it's o it's sin la capital letter o it's todo en capital letters. Entonces, no está como it is o is. Ahí está. Y en she is tenemos como she's. Ya ven, con la primera capital letter, la otra todo en lowercase, el otro también, ya como completo, así, sin la contracción, y así. Aquí tiene más opciones, pero acá solo tiene tres. No tiene como la opción extendida, pero ahí lo tenemos. Un detallito para continuar con la plataforma y pues sacarle todo el provecho, ¿no? Entonces, muchas gracias. You're Isidro. Welcome. Muchas gracias. Sí, fácil no estuvo. Fácil no estuvo, la verdad. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué dije yo, teacher? Con este quiz así todo amañado que nos han puesto, vamos a aprender. Sí, van a aprender. O de una u otra forma. Se les va a quedar. Que es lo importante. Ok, ahora sí. ¿Comenzamos o tenemos alguna otra pregunta? Miren, aquí podemos llegar hasta las 9, don't worry. Si usted tiene una pregunta, avísenme porque eso vamos es a tener que hacer overtime. Overtime, bueno, no hay problema. Vamos a hacer la plática con su cafecito, ya a la hora del pan.
aprovechamos, hablamos. Don't worry, tomorrow no work me. Ay, 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 ay. Bueno, ya entramos en confianza, me gusta. Okay, guys, welcome to your class number 9. Imagínense, hemos tenido bastante rato como para platicar. Hemos tenido un buen fin de semana en la plataforma. That's a good sign. Esa es una buena señal. Si tenemos preguntas de la plataforma, es buenísimo porque hemos estado trabajando. Ok, como vamos a hablar, ya lo vieron aquí, sobre los adjectives. Vamos a estar hablando de eso. Les dije que nos vamos a describir, ¿verdad? Nos vamos a escribir ourselves. Nos vamos a escribir a nosotros mismos. Pero si me preguntan, ¿what is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? Utilizando a double-edged question. What is an adjective? Bueno, aquí tenemos que an adjective is a word you use to describe a person, place, or thing. An adjective modifies nouns and pronouns. ¿Qué significa eso en español? Un adjetivo es una palabra que utilizamos para describir ya sea una persona, un lugar o una cosa. Un adjetivo puede modificar un nombre o un pronombre. ¿Qué es un nombre? Ya lo que dijimos, que puede ser una persona, lugar o cosa. Por ejemplo, yo quiero describirme a mí misma. Yo soy una persona. Yo puedo decir que soy dormilona, I'm sleepy, no me gusta despertarme temprano. Estoy agregándome adjetivos que me describen a mí. ¿Qué pasa si yo quiero describir un teléfono? Oh, este teléfono is very smart. That's why we call it smartphone, isn't it? Es muy smart, es muy inteligente. Yo no entiendo algo, utilizo mi traductor y me dice todo, de chino, lo que sea. Entonces, ¿estoy describiendo qué? ¿Es una persona? No, es una cosa. Y le estoy agregando el adjetivo de smart, que es inteligente. Es una cosa, estoy adjudicando adjetivos. Y lo describe, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Una cosa. Ay, por ejemplo, yo quiero describir un volcán, a volcano. ¿Qué puedo decir de un volcano? It's very hot. ¿Verdad? Si uno se acerca, se quema. Entonces, es una cosa, un volcán. Imagínense. O quiero decir que esa montaña es beautiful. Una montaña es hermosa. Le estoy agregando adjetivos. Entonces, ahí lo tenemos. Se ocupan en describir eso. Y recuerden de que eso puede cambiar una oración completamente. Porque si yo digo que una montaña es hermosa, ustedes en su mente se imaginan una montaña bellísima. Pero ¿qué pasa si yo digo que la montaña es fea? Cambió completamente toda la oración. Bueno, prácticamente el sentido del que le estamos dando. Porque ya en su mente no se imaginan algo bonito, se imaginan algo feo. Y ahí está. ¿Qué más? Describe nouns, que ya lo vimos, ¿verdad? Que pueden ser personas, lugares o cosas. Y pronouns. Y ya me dicen, ay, pero a mí ya se me olvidaron los pronouns. Son el I, you, he, she, it, we, you, they, ¿verdad? Los pronouns, los pronombres. Podemos también describir pronombres. Pero para eso, eso ya lo vamos a ver, guys. Aquí ya vamos con ejemplos. Y ahora sí, ahí veo que ya van tomando sus notitas, ¿verdad? Vamos a tomar notitas. Perfect. ¿Qué tenemos por acá? Hoy sí, yo quiero lectores. Vamos a ver quiénes no me han dicho nada, me han tenido pena. Vamos a ver por acá. Bueno, no, es mentira, solo los quiero escuchar. Vamos a ver, Rigoberto, are you there? Yes, I'm here. Perfect. Excelente, Rigoberto, as always. Vamos a ver, ¿me puede ayudar a leer la primer sentence? Yes. The blue car. Uh-huh. ¿Y cuál sería la diferencia? Esta de acá. The car is blue. Perfect. Thank you, Rigoberto. Good job. Sí. You're welcome. Thank you. Bueno, ahí tenemos the blue car. En este caso, se fijan, eso ya lo habíamos hablado hace poquito, que cuando tenemos un adjetivo, va antes que el noun. En español nosotros decimos que el carro azul.
¿Ven ese switch que hicimos? Nosotros ya tenemos eso que decimos el carro azul. O el carro es azul. Pero ¿qué pasa aquí? Que el adjetivo va a ir antes. Por eso, por ejemplo, si escuchan noticias o algo, van a decir The White House, la Casa Blanca. Porque primero va el adjetivo y luego va el noun. Entonces, en este caso, tenemos estas dos opciones que ambas están describiendo al carro azul. Ven las dos y dicen, eso significa exactamente lo mismo. Pero no nos confundamos, porque siempre las vamos a usar de acuerdo a la situación. ¿Sí? Por ejemplo, si a usted le dicen, ¿a dónde vive? Y le muestran un montón de casas y ahí, y uno no va a decir, ah, yo vivo en The House is Red. Aunque signifiquen casi lo mismo, pero no va en ese contexto. Si le dicen, where do you live? Y le enseñan ahí la foto, usted no va a decir, the house is red. No, yo voy a decir, in the red house. ¿Verdad? Y ahí van a decir, esa gente es súper pro en el inglés. The red house. Entonces depende de el contexto, de con lo que nos sintamos cómodos y creamos que va en ese momento. The red house. Oh, I live in the red house. Yo vivo en la casa roja. Ahí está. Y, o que, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué podemos decir? Ah, ¿qué puede decir usted de su casa? Well, my house is red. Bueno, mi casa es roja. What else? It's really cozy. Esa es una palabra como de... Es muy acogedora, cozy. Se las voy a escribir. Palabra nueva. Cozy. Muy acogedora. También lo podemos utilizar. Es un adjetivo. Es un adjective. Entonces, esto ya se las leí. The red house. The house is red. Let's see. Do we have another volunteer? Ahorita vamos a elegir a una chica. Vamos a tomarlo así. Balanceado. Let's see, Cynthia, are you there, Cynthia? Okay. Perfect. Can you help me with, I'm so sorry. What's going on here? Here. This sentence, please. The happy family. The happy family is happy. The family is happy. Perfect, Cynthia, no se preocupe. Sé que la puso nerviosa el hecho de que usted dijo, no, aquí yo estoy aprendiendo muchísimo. No. That happens a lot. Bueno, sí, muy bien leído, Cynthia. The happy family, the family is happy. Perfect. ¿Qué pasa aquí? La familia feliz, estoy diciendo prácticamente la familia feliz. Y luego tengo, la familia está feliz. Porque estamos utilizando el verbo to be, que nos ayuda a que cuando estamos describiendo algo que es o está, siempre lo vamos a estar diciendo. Ahora, Lexi, another volunteer. Oh, ¿quién me está hablando? ¿No? Ay, 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 a veces pienso que me están hablando. Lexi, Juan Francisco, can you help me? The tall boy and the boy is tall. Perfect. Good job, Juan Francisco. And the last one está para Carla Lisette. Let's see, Carla, are you there? Yes, teacher. Perfect. And the sad man. The man is sad. Woohoo, good job. Sí, ahí tenemos al hombre triste y ya después la otra decimos, el hombre está triste. ¿Ven la diferencia? Casi, casi vienen a significar lo mismo, pero hay una diferencia significativa en cuanto a cómo lo vamos a usar. El hombre triste, el hombre está triste. Solamente el hecho de poner ese is cambia mucho. Do we have questions? ¿Verdad que eso es lo que cambia, teacher? El verbo to be que le pone aquí el is. That's right.
Sí, Jonathan, buena observación. Ese is hace de que la oración es ser o estar, ¿verdad? El verbo to be significa ser o estar. Entonces, siempre que lo utilizamos, es algo que es o está. Very good, Jonathan. Entonces, el hecho de que esté ese is cambia porque ya deja de ser el hombre triste a el hombre está triste. Pero como nosotros ya vimos eso, ya vimos que el hombre está triste y todo lo demás, miren, aquí venimos con lo bueno. Puro adjetivo. Déjenme que me cargue, ahí está. Tenemos puros adjetivos. Aquí nos vamos a describir. Les dije, I told you, yo les dije que íbamos a tener puros adjetivos. Entonces, aquí tenemos... ¿Qué? Tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 adjetivos, si es que alcanzo a ver los últimos. Creo que casi no se ven. Entonces, vamos a ver cómo se pronuncian, cómo se escriben, aquí los estamos viendo, y cuál es su traducción al español. Luego, quiero que estén ahí muy careful about it, porque ustedes se van a describir, ¿sí? Nos vamos a autoconocer. ¿Cómo me describo en qué? Cuatro adjetivos, pero primero vamos a ver qué significan. ¿Sí, Isidro? Los de abajo no se ve la descripción. Sí. Ay, ya, pues. El chico con el balón y el otro que tiene un hot dog en la mano o un peine, no sé. Sí, creo que es un peine. Déjeme ver. No. Voy a hacerlo más pequeño, porque yo creo que ahí sí lo vamos a poder ver. A ver. Ajá, thank you, Isidro. No, no estaba como muy segura si ustedes podían verlo o no. Pero bueno. Teacher. Sí, Jonathan. Sí, como yo tengo mi celular, no alcanzo a ver muy bien lo de abajo, fíjense. Sí, solo no. Medio. Sale. Ok, sí. Sale. Sí, es que no sale, independientemente estén en su celular o en su computador, no sale. Entonces, lo que vamos a hacer es, creo ahí que... Aquí sí se ve, teacher. Aquí sí se ve. ¿Pueden leerlo? Sí, thanks. ¿Sí? ¿Alcanzan a leerlo? Ok, es que lo hice más grande porque tenía miedo que no lo pudieran leer, pero ahora que sí lo alcanzan a leer, pues perfecto. Ok, entonces comenzamos, ahí ven al muñequito, ¿verdad? Comenzamos con anxious. Sí, este es como anxious. Cuando una persona está ansiosa, ¿lo ven? Hasta está sudando. Anxious. Sí, tiene cara de estudiante de inglés, ¿no creen? Anxious, está ansioso. Está ansioso, es como muy preocupado, anxious. Ansioso. Luego tenemos... Así como no... Jonathan, do you have a question? Anxious. No, teacher, así como no pasó con el ejercicio, que no daba ansiedad, le digo. Sí, bueno, por eso les dije, miren, tiene cara de estudiante de inglés. Luego, ¿qué tenemos? Naughty. Esta A y la U viene haciéndose como una O casi tirando a A. Naughty. Es que es como una O A. Naughty, pero es naughty. Algo así, haciéndole énfasis. Es como que está estresada la primera parte de acá. Naughty, perfect. Sí, ese ya es una persona como traviesa, ¿no? Como que se porta mal. El niño que se porta mal. Naughty. Mal portado, sí. Hace muchas travesuras, mal portado. Sí. Seguimos con stubborn. Este es, déjame ver, testarudo. O sea, a él se le mete una cosa y dice, cómprame el juguete, y si no me lo dan, pues me enojo. Testarudo. Stubborn. ¿Sí, Glenda? Lo podría repetir otra vez porque no lo entiendo muy bien para pronunciarlo. Ok, don't worry about that. Anxious. Aquí tenemos ansioso, anxious. Podemos hacerlo en casita también. Naughty.
Tiene un montón de letras, pero vamos a comérnosla porque no hemos comido cena, entonces aquí nos las comemos. Naughty. Stubborn. Stubborn. Ahí está. Seguimos con impatient. Impatient. Está impaciente. Le decimos que se espera y no se quiere esperar. Impatient. Impatient. Mm-hmm. Impatient. Impatient. Perfect. Sensitive. With like me in the work. Oh, pasa. Pasa impatient. Mirando ahí el reloj. Ah, a ver a qué horas voy a salir. Impatient. I want to go out. I want to be at home. Impatient. Sensitive. Sensitive. Sensible, ¿verdad? Sensible. ¿Qué puede ser? Sensible en muchas maneras. Tenemos muchas cosas así. Impatient, sensitive. Es una persona muy sensible. Ay, es que no te digo las cosas en la cara porque te pones muy sensible. Your body is sensitive. Muy sensible. ¿Qué más tenemos? Intelligent. Aquí podemos utilizar dos. Podemos utilizar intelligent, inteligente, smart. Es otro también que se puede utilizar, smart, como smartphone, como el otro ejemplo que les había dado. Hay otro que es wise, que es de sabio, wise. Pero como no estamos con esas ahorita, nos vamos a quedar con intelligent. Vamos de a pasito. Luego tenemos nice. Nice. Eso es como muy, ¿cómo se podría decir? Nice. Es como muy lindo, muy educado, muy friendly, como muy amistoso, nice, lindo. Como por ejemplo, hay personas que pueden decir, oh, esa persona es very nice. Es como se lleva muy bien, tiene buena vibra, very nice. O también lo podemos utilizar al momento de decir, nice to meet you. Encantado de conocerte, es un gusto conocerte. Pero al final es como algo así, como que muy, muy agradable. Encantador. Encantador. Ay, ahí lo tienes. You got it. What else do we have? Emotional. Emotional. Ahí vemos ahí a la chica que está llorando, está muy emocional. Emotional. Puede ser en distintas emociones, porque puede ser de que yo esté muy emocional, llorando o muy triste, o puede ser de que yo esté súper feliz y estoy súper emocionada, emotional. Lo podemos utilizar de diferentes maneras. What else do we have? Bad tempered. Bad tempered. Mal temperamento, ¿verdad? Una persona que tiene un mal temperamento. You have a bad tempered. Tú tienes un mal temperamento. Súper malo. Ahí lo vemos que está como enojado. Nervous. Nervous. Ahí lo tenemos. Nervioso. ¿Sí? ¿Va a pasar algo? Nervioso. Yo estoy nerviosa. Nervous. What else do we have? Mean. Oh, you're so mean. Como malvado. Se utiliza bastante. You're so mean. Malvado. Oh, tú eres malvado conmigo. Malo. Ahí lo tenemos. Distracted. Ay, creo que se me salió un gallito. Distracted. Distracted. Aquí sí lo vamos a utilizar el ed at the end. Distracted. Sorry, teacher. The word before distracted. Mean. 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 Con una I. Mean. You're so mean. What does mean? Es malvado, como malvado. Dijo. Sí. Es malvado. Ah, tremendo. Tremendo. Tú eres muy malo. Sí. Así. You're so mean. Ok. Se utiliza mucho. Se utiliza bastante. Cuando las personas se enojan y todo. Ay, you're so mean. Why are you so mean? Se utiliza. No es okay. Así como que tú eres malo, malo. A veces es como, ay, ¿por qué bromeas conmigo? You're so mean. Así que se puede utilizar también como enojo. Sí.
distracted, distraído, ¿verdad? Ay, se me olvidaron los audífonos en otro lado, los perdí. Oh, you're so distracted. Tú eres muy distraído, okay. Se te olvidaron los audífonos. Dishonest. Ya sabemos que honest es una persona honesta, pero esta no es honesta. Dishonest. Dishonest. Deshonesta. Maybe live in a popa. Good joke. Buena broma. No voy a ver a alguien de Apopa en el grupo. Dishonest. Dishonest. No todos. Not all of them. Deshonesto. Dishonest. Ajá, deshonesto. Rude. Oh, ahí hay una canción. Rude. Rude. No presionamos. No mencionamos la I at the end. Rude. Como que nos comimos de ahí. Rude. ¿Qué significa? Grosero. Es una persona como grosero, malévolo. Rude. También se utiliza mucho. Mean y rude se utilizan mucho. Pero la situación acá es, las podemos utilizar hasta en el mismo contexto. Porque las podemos utilizar en el mismo contexto porque siempre se utiliza cuando una persona está enojada, cuando ve que la persona es como muy mala con ella, pues se puede decir, you're so mean, you are rude, como muy grosero conmigo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Discreet. Discreet. Ahí lo tenemos. Discreto. Discreet. Ay, ahí lo tiene. You got it. Discreet. Discreto. Ahí la vemos a ella toda sigilosa. Chiqui. Chiqui. ¿Qué es este? Este es una persona que contesta mucho. You're so chiqui. Llorón también. Ahí lo vemos que está llorando. Chiqui. Esto está fácil, ¿no? Chiqui. Es contestador llorón. Ahora tenemos cheerful. Cheerful. ¿Qué es esto? Que anima mucho. ¿Sí? Está ahí contento. Está como ahí ustedes pueden. Cheerful. Está disfrutándolo todo. También se puede hacer así. Como que está disfrutándolo todo. Cheerful. Cheerful. With this leader. Exactly. That's why it has cheer at the beginning. Cheer, porque es como de animar. Anima mucho, sí. Good cheerful. Connection. Sí. Cheerful? Cheer. Cheerful or cheerful? Cheerful. 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 What does it mean? Es como anima mucho. Es como muy animador. Como ustedes pueden. Supportive. Oh, trata de apoyar. Exactly. What else do we have? Energetic. Muy energético. Ahí cuando vemos un niño corriendo y uno dice, ¿qué puedo decir de ese niño? Ah, it's very energetic. Tiene mucha energía, es muy energético. Ahí anda, ¿qué es? Que es súper bueno para los deportes. Energetic. Untidy. Untidy. ¿Qué es esto? Desordenado. Solo podemos verlo ahí con su ropa, ¿verdad? Todo desordenado, que no se combina, untidy. ¿Qué más tenemos? Pessimistic. Cuando nosotros decimos, no, pero es que estamos aprendiendo inglés y todo, y ya le dicen, ay, pero eso es difícil. Oh, you're so pessimistic. Sí se puede. Entonces, pessimistic. Ahí como que si uno está muy contento y uno dice, no, pues voy a emprender mi negocio. Y ya le dicen, no, pero todos los negocios quiebran. Pessimistic. Excuse me, teacher. ¿Sí, Isidro? Untidy, what that's mean? Desordenado. Sí, súper desordenado. Ahí cuando no arreglamos bien la ropa y nos vamos con la ropa sin planchar. Sucia de paso, ay no, ahí vamos untidy. Ok. Sí, pessimistic and optimistic, ahí sí, ahí nos sentimos más contentos, más en confianza. Nosotros decimos que vamos a hacer algo y esa persona está súper optimista. Optimistic. Optimistic.
Optimistic. Optimistic. Ahí lo tenemos. Here we have it. Ahora, antes de irnos, porque ya vi la hora, se nos ha ido súper rápido, la verdad. Estoy sorprendida. Ahora, para que sea rapidito y para que no nos vayamos a breakout rooms, lo que vamos a hacer, ahorita en el chat les dije 4 adjetivos que los describen a ustedes. No tenemos que hacer una oración completa, solo me tiran los 4 adjetivos y vamos a ver si es verdad. Aquí vamos a ver si es verdad. Is it true? ¿Será que son los adjetivos que podemos decir de que nos describen? Aquí vemos, I'm very quiet. Ay, that's a good one. Quiet. Que es callado, ¿verdad? Ay, yo soy muy callado, callada. Perfect. Let's see the others. En los comentarios, ¿verdad? On the chat. Vamos a escribir por aquí, quiet. Callado. ¿En cuál chat? ¿En el de Zoom o en el de WhatsApp? Oh, en el de Zoom. Pero si no pueden en el de Zoom, ok, estaré revisando también el de WhatsApp. No hay problema. Ay, ay, ay. Hugo, good job. Thank you. Y José, también. Han estado compartiendo todo al grupo. Very good. Tenemos personas aquí que dicen, ah, smart, me gusta, perfecto. Anxious, soy muy ansioso, pasa bastante. A little bit sensitive, me gusta ese a little bit, un poquito sensitivo. I'm nice, ah, that's good. Impatient, nervous, discreet, and optimistic. Oh, son muy buenos, Cynthia. I'm very short. Oh, estamos hablando de altura. Buen adjetivo. I'm lazy, lazy. O sea, así como, ay, soy un poquito así como me relajo bastante. Lazy. I'm very quiet. Ay, que ahí llegamos al principio. Nice, nervous, smart, anxious. Impatient, impatient. Tenemos aquí 2 impatients. Oh, casi al mismo tiempo escribieron. Wow, I'm bad tempered. Wow, tengo mal temperamento, ¿será? Ay, 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 I'm very nervous. También nerviosos. Impatient too. Distracted. Oh, es bueno saberlo. Cuando una persona es distraída, como que es bueno saberlo cuando es uno mismo, porque uno se cuida más. Nice person, distracted, rude, rude. No puede ser un untidy. ¿Será? I'm optimistic, discreet, and a little impatient. Nice, optimistic, intelligent. Nice, energetic, optimistic, energetic, quiet, a little bit sensitive, distracted. And impatient and cheerful too. Ah, esa sí está buena. Wow, emotional. Wow. That happens a lot. A veces nosotros nos solemos poner muy emocionales. A ver, yo creo que por aquí también tenemos a personas que les gusta como platicar mucho. Por 2, dice Hugo. Oh, that's a good one. Pero yo creo que aquí tenemos a personas que son como quiet. Me gustó que lo utilizaran. A little bit crazy. Wow. ¿Será que somos un poquito loquitos? Todos creo que tenemos un poco de locos. Así que es válido. A ver qué me dicen. Little nervous. Ay, sí pasa. Optimistic and pessimistic. Oh, lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de los dos mundos. Wow. El yin y el yang. Exactly. Ok, tenemos también quiet, ¿verdad? Tenemos a personas que son calladas. A little bit shy. También lo podemos utilizar como tímidos, ¿verdad? Shy. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos estas. Pero ¿qué pasa si nosotros somos muy platicones? Nos gusta platicar, nos gusta salir, conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos. ¿Cómo lo diríamos? Se los comparto ahorita.
Outgoing. Outgoing. I'm very outgoing. ¿Qué significa? Out es como para afuera, ¿verdad? Outgoing. O easy going. ¿Qué significa? Que yo soy muy extrovertido, extrovertida, me gusta platicar con la gente, etcétera, etcétera. Pero sí, crazy, naughty, wow, cheerful, and bad tempered. Good job. Wow, chicos, tenemos buenos, buenos, buenos adjetivos acá. De todo un poco. Pero sí, me encantó, me encantó. De hecho, lastimosamente, pues el tiempo se nos ha ido volando. A mí siento de que se me ha ido volando, la verdad, platicando con ustedes, pero fue un buen inicio de semana. I'm Chiqui. ¿Será Chiqui? No puede ser. Bueno, sí, a veces nos pasa que nos dicen, no, es que uno es bien respondón. Ahí lo tenemos, Chiqui. Ok, guys. Antes de irnos, quisiera saber si alguno de nosotros tenemos alguna pregunta extra, se nos acaba de ocurrir, se nos olvidó, lo que sea. También podemos abrir con eso el día de mañana. Así que, preguntas, any questions so far, just let me know. Pero, voy a poner la otra diapositiva, la donde estaban los otros objetos. Oh, de hecho, como no hemos alcanzado a ver los otros objetos, será de mañana, pero les voy a dar el adelanto. Why not? Aquí está. Tenemos un poquito de ropa. Vamos a repasar este vocabulario el día de mañana. Ustedes ya lo van a estar viendo. Si tienen un tiempito el día de mañana, nos ponemos a estudiar y ahí vamos a tener un poquito de vocabulario de ropa. Vamos a estar jugando con este vocabulario de ropa el día de mañana. Ahí está. Y vamos a ver qué significa, porque tenemos ropa nueva por acá. Vamos a hacer como que nos vamos de compras. Let's go shopping. Pero por ahora, entonces, cualquier cosa me la hacen llegar al grupo de WhatsApp. Y pues ya sabemos, ¿verdad? No nos pongamos ansiosos. No quiero que se pongan ansiosos, sino que la idea es de que vayamos siguiendo súper bien el proceso de aprendizaje. Pero for today, well, we need to say goodbye. Así que por ahora nos vamos a despedir y los voy a ver hasta el día de mañana, guys. Cuídense. Thank you, teacher. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night, my friends. Good night to everybody.